Buenas tardes amigos, estamos hoy 23 de agosto, estamos nuevamente con nuestra audición de la otra campana, en este caso con el número 5, y nos había quedado pendiente el tema de referirnos al tema del 50 aniversario del fallecimiento del padre Julio Membiel, no para hacer una exposición completa sobre su biografía y exaltar sus virtudes, tanto sacerdotales como intelectuales, sino a un punto específico al cual me he referido en el video pasado. Al hacer mención a un artículo publicado en el diario La Prensa del 3, con motivo del fallecimiento del padre, de un nuevo aniversario del fallecimiento del padre Membiel, el día 3 de agosto de 1973. Pero antes quería hacer una referencia a y una recomendación consistente en que ustedes observen esta diapositiva, la número 2, señor lector, en la cual eh, he tenido que sacar una, un screenshot del WhatsApp para señalar eh, el video y la presentación eh, del boletín de información y de opinión eh, número 4 que salió también en el día de ayer. Resulta que el video que trato de presentar y que está acá a través de esta imagen, en el WhatsApp, cuando quiero accionar la imagen del video, no da ninguna conexión este, por más que intente repetidamente, repetidas veces. Y cuando acciono o cliqueo la dirección propiamente dicha, tampoco acciona. Es decir, que como resultado de esto, eh, por más paciencia y buena voluntad que he tenido, y él, cambiando inclusive de computadora, eh, de ninguna de las dos formas pude abrir el video que recomiendo que se vea, porque es muy, muy importante este, este video del profesor y doctor eh, Jalí Ferragme, un geopolítico destacado en de México, que en Patria Argentina, eh, durante muchos años he publicado su, eh, sus artículos de la Jornada, un diario de México, dado que lo considero el mejor geopolítico de Sudamérica y América Central, es decir, de Hispanoamérica. Eh, este hombre editó un video... Eh, recientemente, hace pocos días, con el título Malvinas Financieras del rocanrolero Miley y su dolarización anacrónica. Eh, bueno, eso eh, recomiendo verlo. Sé que eh, las personas en este, estos tiempos modernos no tienen mucha paciencia y normalmente eh, no atienden más de 15, 20 minutos eh, ninguna producción de video este, que haya. Están acostumbr la gente se ha acostumbrado, especialmente la que tiene menos de 40 años, a observar o presenciar videos de muy corta duración, a lo sumo de 15, 20 minutos. No, no prestan atención, se distraen, no les interesa o pierden el interés. Esto no es un fenómeno solamente argentino, sino es un fenómeno mundial. Yo les recomiendo, el video tiene una duración de una hora 57 minutos. Y como toda exposición que hace Jalif Rame, es una exposición documentada y por lo tanto académica, no es un entretenimiento. Por lo tanto, hay que tener paciencia para ver los documentos en los cuales él se basa para hacer sus afirmaciones. Y en este caso, como nos interesa a nosotros, que trata de este personaje, que ha ganado eh, las pasos hace poco, hace dos semanas, y que por lo tanto ha concentrado la atención mundial, eh, creo, conveniente, creo conveniente para todos y especialmente para hablar con fundamentos, ver el video, y yo por su parte en este boletín, que es este el boletín, de información y de opinión eh, que he sacado recientemente, número 5, este, transcribo sobre el mismo tema el artículo que él publicó en la jornada el día 16 de agosto. Por lo tanto, eh, ya sea que lo vean a través del video, o lo lean a través de este boletín los que, a los que yo he remitido, que son varios, pero no, no tengo la certeza de que puedan este, digamos que sean las mismas personas que eh, presencian este video, eh, les recomiendo que tomen una de las dos, porque también, y que abran las, los links. Que para cada párrafo y que para cada afirmación Jalí Ferragme este, cita, porque ese es el documento básico de la bibliografía y donde se fundamenta su opinión. Y es muy importante hablar con fundamentos. No se puede hablar y repetir porque después nos quejamos de la fake news. Pero la fake news pasa porque no seguimos bien el lineamiento racional, que es confirmar que una determinada opinión, fundamento o afirmación, a su vez esté suficientemente documentada. La pasamos por alto, la damos por buena y resulta que después esa información es falsa. Y en este momento donde gran parte de la información que circula en el mundo es total o parcialmente falsa, es importante hablar con fundamentos. No basta la mera opinión. Entonces yo los invito a que hagan un esfuerzo y copien manualmente la dirección del video que se transcribe ahí en la imagen y que puedan ver el video. Este, para aquellos que no han recibido o que no tienen acceso al WhatsApp o a los cuales yo no me puedo comunicar. Pero en todo caso, yo les, les voy a colocar, lamentablemente no tengo todavía en funcionamiento el blog de Patria Argentina que tenía, que está en funcionamiento, pero no está actualizado para subir. Eh, digamos, documentos recientes. Está en proceso de reestructuración para facilitar esa tarea y bastaría con que entren al blog de Patria Argentina para superar todos estos inconvenientes de tener que ir a concurrir o acceder a través de la intermediación de YouTube en forma indirecta. Entonces, eh, este boletín de información y de opinión este, que, estoy, que he publicado también en el día de ayer y lo que voy a transmitir hoy está contenido y es conveniente que lo vean, es conveniente que lo consulten respecto a este grave, esta grave situación que tenemos y estamos pasando en Argentina. Este, donde las cosas se han complicado, la seguridad pública está alterada y hay una especie de principio de caos y anarquía a través de las amenazas y la concreción de algunos saqueos que eufemísticamente el gobierno y algunos partidos políticos llaman asalto o robo en banda en zona urbana. Es. es Digamos, eh, es un nuevo eufemismo argentino para no decir la palabra saqueo. Y esto es importante porque este señor puede traernos, con, si realmente vuelve a, a, a consolidarse y, o eventualmente llegase a ganar las elecciones y se constituye en el presidente de la Nación Argentina, Va a ser votado por una masa muy importante de personas que no tienen idea de lo que piensa el señor eh, Milley, ni idea tienen, y que se han guiado nada más que por razones emotivas, por indignación, por hastío, por cansancio, por hartazgo por castigo al gobierno actual, al cual no tengo ningún fundamento para defenderlo, un desastre, ni tampoco para opinar favorablemente sobre los otros candidatos, dado que la Argentina carece de clase dirigente, es una clase dirigente corrupta y corruptora, casi en su, en su totalidad, abyecta. muy comprometida en su interés personal y poco comprometida o nada comprometida con el interés nacional o el interés general del pueblo argentino. Estamos en una grave crisis existencial, particularmente por la falta de una clase y la ausencia, no física, sino la ausencia moral y espiritual de una clase dirigente. Al no haber clase dirigente en el país, ¿qué puede esperarse? Nada más que el desorden, el caos, la anarquía, que son los fundamentos básicos de la desintegración social y de la desintegración territorial, que es lo que se viene próximamente. Y no estoy hablando para dentro de varios años, estamos al borde del precipicio. Bueno, no era este el tema que me ocupaba en esta exposición, sino completar la idea sobre lo que habíamos expresado sobre un aspecto de la biografía del padre Membiel a través del artículo que publicara... El señor eh, Agustín de Beitía en el diario La Prensa con motivo un hermoso y fundado, fundamentado artículo relacionado con el aniversario del 50 aniversario de la muerte de un sacerdote que luchó contra la deriva de la iglesia, que salió en el diario La Prensa y que ustedes están viendo acá en la pantalla, que también les recomiendo que lo lean, está completa la dirección, está comprobada la dirección, que la vean y si pueden y si tienen tiempo hagan un gran esfuerzo en leerla porque es un... El padre Memiel fue un sacerdote muy característico de, la década, de las décadas del 50, 60 y 70, hasta su muerte en el año 1973, el 3 de agosto. Un hombre de nivel intelectual considerable, un estudioso de la teología y especialmente de la escatología, y que, entre otras cosas, eh, nos dejó entre sus últimas obras eh, un libro titulado De la Cábala al Progresismo. Eh, ¿Qué nos decía en ese apartado este, que saca el padre, digamos, de Beitía, un apartado eh, sobre una, uno, uno de los últimos momentos de sus dos días previos a su muerte, que fue atropellado por un, inexplicablemente por un, por un auto en la vía pública y que, si bien estaba muy grave, estaba muy lúcido. Y les quiero mostrar el apartado que él saca, que es lo que voy a, exclusivamente, lo que voy a comentar de ese artículo, nada más para que ustedes sepan y lo traten de ubicar. Es esto, no sé señor director si esto se verá, pero es un recuadro donde el autor transcribe una, una anécdota o una conversación que en el hecho de enfermo eh, mantiene dos días antes de su muerte con el padre Sánchez Abelenda, ya también fallecido, que en ese momento era, eh, digamos, lo había ido a visitar y que. Eh, le hace o le pide una reflexión. Eh, esto lo obtiene el autor de Beitía, eh, porque esa anécdota la facilita un padre hidalgo que está en la tarea de confeccionar un libro de la biografía del padre Julio Membiel y que esto yo no tenía conocimiento como les dije nunca había escuchado estuve algunas veces reunidos con el padre Sánchez la Belenda antes de que también él falleciera nunca salió el tema nunca lo expresó pero efectivamente eh, se nota que esta anécdota era conocida por algunos amigos de, muy estrechos del padre este, sánchez abelenda y en qué consiste ese breve diálogo en el lecho de muerte ya del padre julio menbiel sánchez abelenda primero le, le hace esta pregunta qué nos deja padre en caso de que usted se vaya como testamento como última palabra el padre Julio le dice, ¿qué querés saber? Ante esa pregunta, Sánchez Abelenda responde, concretamente quiero saber si la Argentina tiene solución. Entonces, el padre Julio Memiel le responde, humanamente no. Repito, la respuesta... Breve, brevísima del Padre Membiel fue a la pregunta de si la Argentina tenía solución. El Padre Julio Membiel le responde humanamente no. Con lo cual el Padre Sánchez Belenda insiste y le expresa, si me subraya Padre la palabra humanamente quiere decir que sobrenaturalmente Sí, hay solución, añade el biógrafo, el sacerdote Hidalgo. Sobrenaturalmente sí, le dice Membiel, le responde Membiel. Hay solución, sobrenaturalmente sí, siempre según esta reconstrucción de ese diálogo. ¿En qué podemos fundar? Esa esperanza, vuelve a preguntarle el padre Sánchez a Belenda, y la respuesta del padre Membiel fue, en una sola cosa que queda, la devoción del pueblo cristiano a la Virgen, concluye el padre Hidalgo en su biografía, en su ensayo biográfico, dado que todavía el libro no fue publicado. Es decir, que las esperanzas de esa solución sobrenatural, el padre Membiel la radicó en la devoción del pueblo argentino por la Virgen, nuestra Santísima Madre del Cielo, la Virgen María, este, lo cual personalmente yo opino que en esa época, hace 50 años, en 1973 era verdad. En esa época sí había. Tengo muchísimas dudas de que esa devoción a la Santísima Virgen del pueblo argentino sea hoy algo vigente, algo real, ni en intensidad, ni en cantidad, ni en calidad, ni en... Cantidad. Creo que la devoción del pueblo argentino se ha degradado, como se ha degradado la fe del pueblo argentino en nuestro Señor Jesucristo y en su Iglesia Católica. Lamentablemente esa es mi conclusión. Yo por eso les había expresado que sin conocer estos antecedentes, Tan valiosos que dejó el padre Mendiel cercano ya a su muerte, dos días antes, y se las transmite por un requerimiento del padre Sánchez Avelenda, yo nunca la había oído, nunca oí que nadie la expresara con esa calidad en cuanto a pregunta ni en cuanto a respuesta por parte del padre Mendiel. En general, no he visto respuestas de ese tipo, no las he leído, no las he escuchado, no he tenido referencias, excepto que hace dos días, repasando las profecías de Don Orione, me encuentro también con, a pesar de que la había leído, pero evidentemente no le puse la debida atención, pero me encuentro también con una sorpresa, y es que efectivamente, en un completamiento de, sus, de las profecías del padre Don Orione o San, San Don Orione, dado que fue canonizado, y que yo las publiqué, en el año 2007 y luego las completé en el año, en septiembre del 2015, en el periódico Patria Argentina. En esa última publicación decía uno de los puntos o una de las profecías recolectadas o recogidas especialmente por el señor Moreno que fue el biógrafo de Don Orione y el más, eh, la biografía más fundada, más documentada que existe acá en Argentina sobre Don Orione eh, en, la, en el siguiente, en la siguiente texto. Es cosa muy sabida que Don Orione decía, dice Moreno, que Argentina se salvaría por su devoción a la Santísima Virgen. Es decir que Don Orione, en 1934 o 35, que esa es la fecha de esa profecía, él reconocía como el Padre Julio Membiel de que la salvación de la Argentina sería posible gracias a la devoción intensa del pueblo argentino por la Santísima Virgen. Y que la salvación vendría en la víspera de una fiesta de la Virgen. Y agrega el, el autor, pero para mí la esencia de las profecías de Don Orione consiste en aquello que tantas veces dijo, veo al sagrado corazón de Jesús que está formando de la nada el ejército pacífico de la caridad que llena de amor los surcos de odio. Esto lo señalaba y atestiguaba el padre Luis Esmiriglio. Bueno, esta, este otro comentario que lo he encontrado hace tres días y sobre el cual no había prestado atención anteriormente, este, me hacen pensar que a lo mejor el Padre Memiel pudo haber meditado mucho sobre estas dos profecías, tanto sobre que la salvación de la Argentina vendría por la devoción del pueblo argentino a la santísima virgen o por la acción silenciosa de esa del sagrado corazón de jesús puede ser no, no he consultado a otros que saben más que yo respecto a estos temas y no, han, no me han sabido explicar ni tampoco tienen conocimiento de que Menbiel se pudiera, podría haberse inspirado en esas profecías recogidas del don Orione. Con esto completo este tema que quedó pendiente del video anterior. Eh, pero respecto del, y en relación a todo esto, eh, que estamos hablando sobre el padre Julio Membiel y esa profecía de que la Argentina no tendría salvación humana, que es mi afirmación, y lo que dice, eh, digamos, eh, lo que se expresa o a través de la anécdota, que es recogida eh, por el sacerdote Hidalgo en la biografía del padre Julio Membiel, este de que no habría solución humana, eh, eh, he decidido hacer mención en algunos párrafos de su último libro del padre Mendiel, de la cábala al progresismo, este, respecto a la iglesia de las promesas y la iglesia de la, de la publicidad a la cual él hace referencia en las páginas 363 y 364 de dicho libro. Vuelvo a repetir su título, De la Cábala al Progresismo. Bueno, seguimos en un minuto y, eh, con este tema eh, para concretar algunas reflexiones que hace el padre Menbiel. Sobre estas dos posibles iglesias que puedan coexistir, como pareciera que coexisten. Y en esto estaría también, tal vez alguno más docto que yo en estos temas, podría catalogar a este escrito breve de tres páginas o dos páginas, podría catalogar que de alguna manera encierran también una profecía. Bueno. En un minuto volvemos. Gracias. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Siempre, la verdad, primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TV1, toda la verdad primero. Volviendo a nuestro tema entonces que dejamos pendiente, referido a dos páginas del libro del Padre Julio Membiel su libro de la cábala al progresismo, y la referencia a la posibilidad de la existencia en tiempos futuros. Esto fue escrito, digamos, publicado la última fecha que yo tengo. Esto fue publicado por el padre Menbiel probablemente en el año 70, 71. Yo tengo la, la fecha de edición del libro. La nueva reimpresión en el año 94, pero esto lo hizo unos uno o dos años antes de su muerte. Eh, ahí el párrafo que yo he seleccionado es el siguiente: ya hemos entrado en la sexta edad del mundo, dice el padre Membiel, página 363 en la cual Cristo inició para nosotros el camino nuevo, después de la ley natural y mosaica, la ley evangélica. ¿Qué curso han de seguir los pueblos en sus desvaríos? No lo puede conocer el hombre, porque la revelación solo le da a conocer solo aquellas cosas que son necesarias para la salvación, eso entre comillas. El hombre solo puede vislumbrar generalidades sobre el curso de los acontecimientos y sobre la densidad de la historia. Esta densidad se ha de medir por un acercamiento más o menos, más o menos grande a la norma de Cristo que constituye el centro y el eje de la historia. La historia se ha de acomodar a la tradición cabalística o a la tradición católica. No hace falta, acá hago un, un parate, recomiendo a los que me están escuchando en este video o viendo que por favor eh, busquen las referencias sobre la cábala porque explayarnos en una explicación sobre eso nos llevaría un tiempo considerable, muy específico, y eh, digamos, eh, es una cuestión delicada. Solamente yo le digo lo que decía el padre Mendiel, que hay una cábala buena y una cábala mala. La cábala mala está relacionada especialmente a esa cábala mágica, es decir, a la, cábala, a la cábala esotérica, a la cábala mágica y mágica negra. Este, y la, cala, que la cábala buena son conocimientos de aplicación, inclusive que a veces están, digamos, o se pueden deducir a algunos aspectos. Como señala el Padre Memiel, de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en sus Evangelios. Volvamos al texto. Entonces, de la Cábala, dejo esa, esa tarea de investigación, sabiendo que eh, la, no todo lo que se refiere a la Cábala es bueno. Entonces, decíamos que que la historia se ha de acomodar a la tradición cabalística o a la tradición católica. No hace falta mucha sagacidad para ver que desde hace cinco siglos, desde hace cinco siglos, el mundo se está conformando a la tradición cabalística y no precisamente a la cábala buena. Es decir, cinco siglos, señores, cinco, cinco. No es de hace 40 años, no es de hace 100 años, no es desde la Revolución Francesa, hace 5 siglos, 500 años. No es un fenómeno reciente, nuevo, y dice, se está acomodando desde hace 5 siglos a la cábala, a la tradición cabalística. El mundo del anticristo se adelanta velozmente. Todo concurre a la unificación totalitaria del hijo de la perdición, es decir, Satanás. De aquí también el éxito del progresismo. El cristianismo se, se, se seculariza o se ateiza. Es decir, el cristianismo, incluyendo la religión católica, o se seculariza o se vuelve ateo. Fíjese el tamaño de deducción que hace el padre Mendiel. ¿no? Y continúa, como se hayan de cumplir en esta edad cabalística las promesas de, de asistencia del Divino Espíritu a la iglesia y cómo se ha de verificar las puertas del infierno, no han de prevalecer, no cabe en la mente humana, pero así como la iglesia comenzó siendo una semilla pequeña, pequeñísima, y se hizo árbol y árbol frondoso, así puede reducirse en su frondosidad y tener una realidad mucho más modesta. Sabemos que el misterio iniquitatis el misterio, el misterio de la iniquidad ya está obrando. No está por obrar, ya está obrando. Y es probablemente que ese obrar se remonte desde hace cinco siglos para acá, hasta nuestros tiempos, a nuestros días, al día de hoy. No hay dificultad en admitir que la iglesia de la publicidad, Acá está la primera caracterización que hace Menbiel. La iglesia de la publicidad, iglesia magnificada de la publicidad, pueda ser ganada por el enemigo y convertirse de iglesia católica en iglesia gnóstica. Vuelvo a repetir, de convertirse esa iglesia de la publicidad de Iglesia católica en Iglesia gnóstica. Hago un alto. También les pido que hagan ustedes su investigación separadamente para no tener que estar explicando eh, esto que es llevaría mucho tiempo de gnóstico, el agnosticismo, que es una las creencias paganas esotéricas a las cuales nuestro Señor Jesucristo vino a combatir y vino a enfrentar a través de sus enseñanzas y de sus evangelios en los que queda registrado. Vean ustedes separadamente, investiguen qué es el agnosticismo, cómo ha influido a lo largo de la historia, en qué consiste y cómo hoy está vigente. Puede haber dos iglesias, dice el padre Julio Membiel. La una, la de la publicidad, iglesia magnificada en la propaganda, con obispos, sacerdotes y teólogos publicitados, y aún con un pontífice de actitudes ambiguas. Repito, y aún con un pontífice. De actitudes ambiguas y otra iglesia del silencio, con un Papa fiel a Jesucristo en su enseñanza y con algunos sacerdotes, obispos y fieles que le sean adictos. Entonces, en este, en esta, en este párrafo, el Julio Memiel, el Padre, nos deja la, sentada la posibilidad de esas dos la existencia de esas dos iglesias, una de la publicidad agnóstica y otra la iglesia fiel a Jesucristo, la iglesia verdadera en su enseñanza, con solo algunos obispos, sacerdotes y fieles que le sean adictos. En la otra, esta segunda sería... Vamos, señor director, a la, a la, a la diapositiva número 7. Esta segunda sería la iglesia de las promesas. Una es la de la publicidad y otra es la iglesia de las promesas. Una es pública, funciona eh, con toda su instrumentación propagandística y, y de presencia activa en las sociedades. Y la otra sería una iglesia sumergida, escondida, no digo secreta, pero que no tiene la magnificencia aparente de esa otra iglesia de la publicidad. Esa segunda iglesia sería lo que él la, él la llama la iglesia de, la de las promesas, y no aquella primera que pudiera defeccionar. Un mismo Papa presidiría, presidiría ambas iglesias, que aparente y exteriormente no sería sino una. El Papa, con sus actitudes ambiguas, daría pie para mantener el equívoco. Aquí ya nos habla de una variante, de que esa iglesia podría ser presidida no por dos papas como uno se imaginaría, sino por un papa, un solo papa, pero un papa con actitudes ambiguas y e equívocas, ¿eh? que serviría tanto a, a la iglesia de la publicidad como a la iglesia de las promesas, tomando y diciendo actitudes o af realizando afirmaciones ambiguas o equívocas y poniendo en duda a los fieles y a la estructura de creyentes. Porque por una parte, dice Menbiel, profesando una doctrina intachable sería cabeza de la iglesia de las promesas. Por otra parte, produciendo hechos equívocos y aún reprobables, Aparecería como alentando la subversión y manteniendo la iglesia agnóstica de la publicidad. Son, mire, si ustedes releen esto y, y lo toman en cuenta y lo transfieren este conocimiento y lo comparan con los sucesos de la actualidad o por lo menos de las últimas eh, décadas. Ustedes se van a dar cuenta que esta descripción que hace el padre Julio Membiel de esta presencia de un Papa que por un lado eh, respeta la tradición y por el otro lado eh, realiza afirmaciones que él llama subversiva o alentan a la subversión eh, y a los aspectos agnósticos de esa iglesia de la publicidad. Un Papa dual, que en algunos momentos parece tradicional y en otros momentos parece agnóstico o subversivo, y contrario a la iglesia tradicional, la iglesia de la publicidad, como él lo denomina. Continúa el Padre Membiel, la eclesiología no ha estudiado suficientemente la posibilidad de una hipótesis como la que aquí proponemos. La hipótesis esta, esta es mi aclaración del padre Memiel en este sentido, y referido por lo menos en mi opinión personal, es que actualmente se dan, hay visos de que se den estas dos. Opciones simultáneamente en una misma ca cabeza de, de un solo y único pontífice. Pero si se piensa bien, dice Membiel, la promesa de asistencia de la Iglesia se reduce a una asistencia que impida al error, que impida el, al error introducirse en la cátedra romana y en la misma iglesia. Y además, que, a la que la iglesia no desaparezca ni sea destruida por sus enemigos. Continúa. Ninguno de los aspectos de esta hipótesis que aquí se propone queda invalidada por las promesas consignadas en los distintos lugares del Evangelio. Al contrario, ambas hipótesis cobran verosimilitud si se tienen en cuenta los pasajes escriturarios que se refieren a la defección de la fe. Esta defección que será total tendrá que coincidir con la perseverancia de la iglesia hasta el fin. Dice el Señor en el Evangelio, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? San Pablo llama apostasía universal a esta defección de la fe, que ha de coincidir con la manifestación del hombre de la iniquidad, del hijo de la perdición. Y esta apostasía universal es la secularización o ateización total de la vida pública y privada en la que está en camino el mundo actual. Vuelvo a repetir que estos párrafos que él sostiene acá, estos últimos dos párrafos, es una, un valor y un juicio que hace Membiel en los años 70. No están hechas, o realizadas hoy en la actualidad. No, está, no lo hizo, no fueron escritas eh, y puestas en el libro. Eh, Hace pocos meses, o hace dos o tres años. Esto fue escrito hace 50 años, en el, antes de su muerte, en el libro que salió uno o dos años antes de su muerte, como lo he expresado, antes del año 73. Así que este análisis y esta perspectiva que hace Membiel, a mi criterio, en mi opinión, son totalmente aplicables a la realidad de nuestros días. Finalmente queda el último párrafo de este trabajo, de este extracto de, de apenas no, no llegan a dos páginas del libro. La última alternativa al anticristo será Cristo. Continúa bien. Quien lo disolverá con el aliento de su boca. Cristo cumplirá entonces el acto final de liberar a la historia. El hombre no quedará alienado bajo el inicuo, pero no está anunciado que Cristo, escuchen bien, pero no está anunciado que Cristo salvará a la muchedumbre, salvará así a su iglesia. Y en latín dice pusilius grex, rebañito pequeño, a quien el Padre se ha complacido en darle el reino. Es decir, es obvio y está prometido por nuestro Señor Jesucristo que con el aliento de su boca exterminará al inicuo. Que el hombre no quedará alineado, alienado, perdón, bajo Satanás. Pero no está anunciado, no está anunciado que Cristo salvará a la muchedumbre. Salvará sí a su iglesia, pero a esa iglesia de las promesas, la que permanecía escondida, con poca gente, con fieles remanentes, o esa iglesia remanente, de grupos remanentes, de ese ejército remanente, de los pocos que permanecieron fieles. No se refiere a que será salvada toda la muchedumbre, sino a los pocos que permanecieron fieles. De ahí mi apelación a recordar los otros videos previos a este y por qué he insistido tanto en los aspectos escatológicos sin ser un teólogo ni pretender serlo, sino nada más que dar algunos avisos del apocalipsis que pueden darse o no en nuestros tiempos próximos o más, más lejanos o muy lejanos. Nadie sabe el lugar y la hora. Eso sí, nadie sabe. Pero Cristo no dice que no se sepa más o menos la proximidad de ese tiempo, de la llegada de ese tiempo. Nunca lo dice. Que eso esté prohibido aventurar la, su proximidad o no. Está Prohibido, sí, decir o, a, o intentar imponer un día y una hora, pero no el tiempo general, porque el tiempo general lo va percibiendo el hombre, el hombre fiel a Cristo, esos pocos que van a quedar lo están percibiendo en la actualidad, están percibiendo la normalidad de todo lo que está ocurriendo y la proximidad de estos tiempos finales, o si ya no estamos transitando por estos tiempos finales. Bueno, hasta aquí llegamos con esta iglesia, este ensayo que hace el padre Julio Membiel en su libro de la cábala al progresismo. Difícil de entender el libro, es complejo, requiere a estudios paralelos sobre algunos temas específicos, pero que necesariamente hay que hacerlos porque en mi convicción o en mi opinión creo que estamos transitando o hemos comenzado a transitar, como ya lo he expresado en otros videos, estos tiempos finales que fueron anunciados por nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos al otro tema ahora, brevemente. Yo hubiera querido hacer, digamos, por qué yo he sostenido siempre estos últimos años de que solo un milagro puede salvar a la Argentina, sin haber tenido noticia de, las expresiones, de la expresión de o de los fundamentos del Padre Membiel en su lecho de muerte, sin conocer que eso lo había expresado, y sin conocer tampoco, o no haber tomado conciencia, esa es la verdad, no tomé conciencia, a pesar de haberlo leído, esa semiprofecía o ese, esa afirmación hacia predicción hacia el futuro que hace Don Orione en ese recuerdo esa recolección de profecías eh, que he publicado en Patria Argentina en dos oportunidades, eh, inicialmente en el 2007 y luego en el 2015, y que a esta última versión yo le llamo eh, el completamiento, porque busqué más y busqué más testimonios y fundamento para ver si solamente eso había dicho don Orione. Yo no, no la registré, la leí pero no la registré. Por eso le pido siempre sostenido desde la razón humana, desde la humanidad, desde una perspectiva como dice el padre Membiel, puramente humana. Yo entiendo que la Argentina no tiene salvación humana. Solo un milagro puede salvar a la Argentina. Esta afirmación yo la resumí en una carta que eh, acompañé con la difusión del periódico Patria Argentina en diciembre. De mi, del 2021, en la cual eh, yo sí, eh, el suicidio de la Argentina, eh, llamé a esa, hice una compilación de este tema, eh, de por qué humanamente la Argentina no tenía solución, eh, y lo publiqué en diciembre, en Patria Argentina, en diciembre del 2021, y es lo que trato de publicar ese artículo, lo publico también acá en, esta, en este boletín de información y de opinión número 4 que salió hace unos días, este, Argentina, camino al suicidio. Ahí sí yo pongo el artículo, que es una compilación que realicé sobre esta afirmación de que la Argentina no tenía solución desde el año 2009 hasta el 2018. Y eso lo publiqué en el 2018. Pero recién, eh, digamos, eh, la carta la vuelvo a reiterar en la, eh, en la carta que... Estamos hablando esta de que solo un milagro puede salvar a la Argentina, en la que he comenzado a, a conversar. Esa la, no está dentro del diario, fue una carta separada que al distribuir eh, manualmente o a través de correo el ejemplar impreso de Patria Argentina, le agregué en una hoja una carta a los lectores a suscriptores, y que la conocieron en general los que recibieron el diario, o electrónicamente o a través del texto físico impreso de Patria Argentina. No está, no está incluido dentro del diario. Que donde yo te hago un breve, también una breve reseña en el 2021 de ese tema más sintético todavía. ¿Y qué es lo que expreso a esos lectores y colaboradores de Patria Argentina? Digo lo siguiente, o dije lo siguiente el 17 de diciembre del 2021, hace dos años. La Argentina se encuentra en una situación extremadamente grave. Solo los tontos y descerebrados no pueden darse cuenta de ello atrapada y casi sin salida. Vuelvo a reiterar, mi punto de vista es estrictamente de, la de una opinión racional, desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista sobrenatural, humano, racional, es un análisis racional, una predicción racional, de la razón natural, por supuesto. No puedo obviar algunos temas que ustedes van a ver que están referidos a los aspectos espirituales. ¿Por qué está atrapada y casi sin salida? Está cercada por la usura internacional gracias a los oficios de los cipayos nativos. Esto lo vimos, lo estamos viendo. En el día de ayer y de hoy, donde el señor Massa vuelve nuevamente a pedir un nuevo préstamo de 9.000 mil millones de dólares a entidades usureras internacionales, entre ellos el Fondo Monetario Internacional, y que creo que también incluyen parte al Banco Mundial, aumenta la deuda argentina que la aumentó la había aumentado extraordinariamente el presidente Macri y acá no se movió ni un solo pelo, nadie, ¿eh? con 45 mil millones. En ese interín el fondo y en estos últimos cuatro años el fondo hizo nuevos préstamos para que se pagara esa deuda que se debe al, al fondo. Es decir, estamos pagando deuda con más deuda. Deuda con más deuda. ¿Se imaginan ustedes? Por eso hay inflación. Porque es extraordinaria la cantidad de dinero que se emite para pagar, en principio, las LELIC. Y en segundo lugar, que faltan dólares para pagar en dólares la deuda externa, que se ha incrementado considerablemente. Desde el empréstito extraordinario que se le otorgó al presidente del gobierno, al presidente Macri. Sigo. Sin clase dirigente, de eso ya me explayé. Con un sistema político colapsado e inoperable. Con una clase política corrupta y corruptora, salvo escasas excepciones. Sin ideas y moralmente marginal. Pasemos a la otra, señor director, con una población aculturizada y que perdió su sentido de identidad y de pertenencia, desligada de sus compromisos con la patria y con las leyes de Dios nuestro Señor. La mitad de esa población está sumida en la pobreza, en la denutrición o en una mala alimentación de sus niños y jóvenes. Esa población está envilecida por el vicio de la drogadicción y la moralidad contra natura. La guerra social mal llamada inseguridad por los políticos y el sistema de dominación imperante en la Argentina. El franco crecimiento. Eso no hay. Me he cansado, me, yo diría que me harté de advertir sobre la guerra social, que nada tiene que ver con la inseguridad. La inseguridad es una parte de la guerra social. Nadie quiso entender en la Argentina. He insistido ante muchas personas, algunos con poder de decisión, no quisieron entender de que este fenómeno de la guerra social es multidisciplinario. No es solo un problema de seguridad de que los policías estén en la esquina, de que haya un patrullero recorriendo cada 10 minutos todas las calles no tiene nada que ver con eso, eso es parte, parte de la guerra social y solo sofocaría una partecita muy pequeña si fuera eficiente, pero ni eso puede ser porque el, el volumen y el, el tamaño de la guerra social hoy es inconmensurable respecto a los años, fines de los años 90 en que pesé a hablar y a trillar sobre este asunto una y otra vez, pero no, no hay bala que entre, no, no entienden, no entienden. Y cuando yo en esa época, a fines casi de los 90, hablaba de que finalmente esto iba a continuar, se iba a incrementar a tal punto que la sociedad urbana, los centros urbanos, las pequeñas ciudades, iban a ser, estar constituidas por fortificación, con alambrados de púa, con rejas, este, con cámaras. Ahora se sumaron después una inmensidad de cámaras, que no solo sirven para eso, sirven también para el control específico y político a través de la identificación de la identidad, a través de la identificación a través de cámaras. No para solo para identificar después que se hicieron los asaltos o, o los actos delictuales, sino también con fines políticos. De eso a, de uno a otro hay un chip, nada más. Hay que agregarle un chip, nada más. Pareciera esta guerra social es lo que carcome el alma y el cuerpo de los argentinos que tiene que ver con el hambre, la desnutrición, con la falta de educación, la pérdida de identidad, el ocio improductivo, la falta de trabajo. Es decir, tengo un trabajo desarrollado sobre eso, pero no no quiero ya hablar más porque no tiene sentido, no hay voluntad de escuchar, no se quiere escuchar. No se quiere cambiar. Y finalmente, el último punto de, esa, de lo que me llevó a decir que era casi en un camino sin salida de la Argentina, debo agregar la frutilla del postre: sin ejemplaridad, sin destino ni futuro. Sin, ejemplari sin ejemplaridad de los mejores. No hay mejores. Hay una especie de ritualismo y de exacerbación de la mediocridad como un mérito supremo. Entonces, mi conclusión es: pareciera que todos los males y la maldad se hubiesen concentrado en nuestro país, con todos sus estos antecedentes que he mencionado y numerado. Si puede cambiar la, la diapositiva, señor director. En síntesis, expresaban esa carta a los lectores de Patria Argentina en el diciembre, a fines de diciembre del 2021. En síntesis, somos un país profundamente enfermo, espiritual, moral, intelectual y materialmente. Es cierto que existen algunos pequeños bolsones de resistencias a, esta, a este cada vez más degradado estado de cosas, pero solo potencialmente. Esos pequeños Bolsones de resistencia no operan, no están actuando, no existen en acto. Son por ahora espectadores, pero son pequeños, son escasos, son muy pocos. El problema es pasar de la potencia al acto, en un ambiente dominado por la ignorancia y el envilecimiento. Moral es una tarea humanamente imposible. Hacer todo eso es humanamente, creo que a esta altura de, de los acontecimientos es humanamente imposible. Discúlpenme, yo no creo que humanamente sea posible, porque los vicios, las debilidades, las deficiencias, las carencias espirituales, morales, materiales es tan grande la degeneración la pérdida de la identidad todo eso es tan grande que humanamente ya no creo que sea posible rectificar por eso digo y dije siempre y desde el 2004 en realidad porque he hecho para este trabajo he hecho un acopio de todas las veces que he citado esta idea de que la Argentina no tiene solución humana. Por eso reitero otra vez y lo digo acá en este párrafo. Solo Dios y solo con Él es posible ese milagro. Sin vuelta a Dios y al respeto y cumplimiento de sus mandamientos, leyes, enseñanzas, límites y profecías, no hay salida. Está claro, señores, ese es mi pensamiento. Sin volver a Dios, sin volver a sus mandamientos, sin volver a la ley natural sobre la que se asienta las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, sin límites morales. Sin el cumplimiento de la ley de Dios no hay salida. Lo ratifico en este momento también. Con la aplicación de las ideas y concepciones masónicas y de la religión democrática como dogma de fe laica, es inútil cualquier intento. Al contrario, constituyen un acelerador y potenciador del mal y la maldad. Estamos tratando, señor, señores, con el mal y la maldad, que es una entidad que debe ser comprendida espiritualmente. El mal y la maldad tiene ejecución material pero su esencia del mal y la maldad es espiritual, no es material, es espiritual, es moral, no es material. El acto, sí, se tras, la maldad y el mal, se, digamos, se convierten en un hecho material. Pero el espíritu que mueve el mal y la maldad es espiritual. Hay un espíritu del mal y un espíritu de la maldad. Si pasamos a la quinta, señor, a la cuarta, le voy a agradecer. Al respecto, por si a alguien le interesa y quisiera recordar el diagnóstico que ofrecí en el boletín del Centro Cívico Patriótico número 212 de 2015, bajo el título Se cierne la tragedia anunciada. Transcribo a continuación uno de los párrafos en los cuales me fundamento para realizar las afirmaciones precedentes. En esa oportunidad, en el 2015, hace ocho años, dije lo siguiente, expresé y afirmé lo siguiente. De ahora en más, la Argentina es el producto de lo que otros poderes quieren que la Argentina sea. Porque los argentinos de estas generaciones vivientes han perdido la voluntad de ser, voluntad de ser, y renunciaron a ser lo que deben ser, entre comillas, las dos citas, perdimos la voluntad de ser. Y hemos renunciado a ser lo que debemos ser, siguiendo los dictados de las mencionadas ideologías. ¿Cuáles la ideologías? Las que cité anteriormente. El liberalismo, la masonería, el nihilismo, la anarquía y todas las ideologías destructivas del orden espiritual, moral y de las leyes naturales, que van contra las leyes naturales. En consecuencia, los, la historia nacional ha dejado de tener sentido y se ha transformado en un mero cuento o fábula, en un instrumento decorativo, no algo viviente, al que hay que dar continuidad y, que debe y, merece, y mere, que debe y merece ser honrado, venerado y recordado, para ejemplo, de las jóvenes generaciones y de los que todavía no nacieron. Eso se rompió en la cadena de la historia nacional. Está rota. Ha dejado de tener sentido por estas deficiencias, por esta ruptura espiritual, moral e ideológica que ha habido en nuestra historia. Y finalmente termino de la siguiente forma, probablemente, continúo con la carta, nadie entendió hace seis años, esto fue respecto al 2015, en el 2021, respecto al 2015. Las relaciones que establecí sobre el origen y devenir de nuestros males. Pero ahora que se empieza a sentir el país, se empieza a sentir el país con olor a muerto, es posible que sea algo más comprensible y cercano. Posiblemente yo esté muy equivocado y ojalá esté equivocado. Y ojalá no haya y todavía no se sienta olor a muerto. Pero me parece que esas circunstancias están próximas a ocurrir. Si no podemos salvar la patria, y esto es una apelación a cada uno de esos lectores a los cuales le dirigí esta carta, Preocupémonos en salvar nuestra alma y contribuir con Dios, nuestro Señor, ayudando a que nuestros prójimos o próximos salven la suya y así sucesivamente. Recuerde que estamos en plena guerra espiritual, moral e intelectual y secundariamente material secundariamente material. Lo material no es la guerra principal. Mi saludo afectuoso, confiados únicamente en Cristo y nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María Inmaculada. Y va mi firma. Con esto, señores, eh, doy concluido este video. Lamento ser tan crudo, lamento ser tan tirapálidas, lamento no tener la voluntad optimista de la mayoría de los argentinos. Es una voluntad optimista. No es el optimismo que tienen los argentinos. Los argentinos no tienen optimismo natural. Tienen una voluntad por ser optimistas. Eh, no creo que tampoco los otros, los operadores del mal y de la, mal, de la maldad, tengan razón que dice cuando peor, mejor. No, no es así. No, eso, cuando peor, peor. Cuando peor, peor, no mejor. Cuando peor, peor. Por lo tanto, este es un capítulo abierto del devenir de nuestra historia nacional y del mundo, pero créanme, probablemente pueda ser un exagerado y de toda buena fe, con toda mi buena voluntad, quiero estar equivocado, quiero estar equivocado y que esto no sea cierto y que lo opuesto a esto sea verdad ojalá sea verdad lo, lo deseo fervientemente para el bien de nuestra nación y para la mayor gloria de nuestro señor jesucristo queridos amigos les agradezco su paciencia y eh, volveremos en el próximo video con otras realidades más palpables del mundo y de la Argentina, que respecto al mundo también veo las cosas cada vez más negras y comprometidas. Ha sido un gusto y lamento nuevamente tener que haberme expresado de esta forma, pero es necesario que alguien le advierta. Alguien diga algo contrario a este optimismo voluntarista que es parte del ADN de la Argentina moderna que nació en la derrota de la batalla de Caseros. Y se insinuó y comenzó a insinuarse desde el fusilamiento de Liniers el 26 de agosto de 1810. Muchísimas gracias y hasta pronto.